PFLAG es la primera y la más grande organización dedicada a apoyar a familias LGBTQ. PFLAG en español empezó como un satélite de PFLAG de Los Ángeles. Nosotros sabemos que el apoyo familiar es imprescindible, especialmente para la comunidad LGBTQ. Con el amor de mamá y papá, se salvan vidas. Lo que yo hago para PFLAG es llevar 4 grupos de apoyo para familias de personas LGBTQ en muchas partes de Los Ángeles, en el este de Los Ángeles, en Boyle Heights, en el Valle de San Fernando y en el sur de Los Ángeles. Cada reunión de PFLAG es un evento especial porque es un sitio donde una mamá y un papá sale del closet a un cuarto lleno de personas como ellos. A nuestras reuniones asisten familias de todos los colores y de todas las orientaciones. Y ver cada semana a esas familias que vienen a pasar tiempo para apoyar a sus hijos, hijas, y dar la cara para la comunidad es algo tan bello. Buenas noches, gracias a todos y todas los que están aquí. Podemos hablar acerca de los retos que uno encuentra tratando de honrar nuestras tradiciones y a la vez apoyando nuestros hijos e hijas LGBTQ. Existe la idea de que ser LGBTQ es malo o un pecado y que en algún momento en ese proceso los padres fallaron. Yo veo a mamás y a papás que piensan, oh, ¿apoyo o no apoyo? ¿Es pecado o no es pecado? El salir del closet no fue una opción, sino la comunidad, al verte más marcado femeninamente, te avienta a la calle. Entonces te atacan, te agreden, te señalan y no sabes tú qué está pasando. Los medios de comunicación en español sí ponen mucha visibilidad negativa de lo que es el LGBTQ. Y el hecho de que estemos en Estados Unidos, que el matrimonio igualitario es aprobado, eso no ha cambiado la cultura. En papel está la ley, pero la realidad que vivimos, sigue habiendo violencia, sigue habiendo discriminación en nuestra comunidad latina y en general en la sociedad. O sea, porque desafortunadamente algo que pasa mucho aquí con toda la comunidad inmigrante, yo percibo, es el hecho de que la gente viene con todas sus ideas retrógradas y las planta y las cimienta aquí. Porque a veces cuando tú eres gay, queer, lesbian, afuera, a veces no te ven con buenos ojos. Pero entrando aquí, en un lugar seguro, me ha ayudado a mí. Lo trajimos a mi suegra, pero a mí me ha ayudado también. Muchas familias vienen a las reuniones de PFLAG en busca de ayuda. Generalmente entra una familia destrozada, llorando. Su hijo es bisexual o de que su hija es transgénero. Y no saben dónde ir, no saben qué pensar, temen el rechazo de la sociedad. Si se acuerdan, su primer reunión de PFLAG, ¿cómo fue? Pero fue una experiencia muy bonita. Yo pude hablar, lloré y escuché mucho. Una experiencia grandísima y yo he aprendido mucho aquí. Lo que más me impactó era poder encontrar ayuda en español, ver una comunidad tan unida y tan sólida, ver la diversidad entre los papás. Lo que he encontrado aquí con las mamás y los papás son aliados.
Este es mi primer día en PFLAG. Me sentí con mucho amor, mucha gente que me aceptó y con mucha comunidad acá. ¡Qué rico! ¡Wow! ¡Qué rico! Yeah. Sí. This is like real, real. Yeah, yeah. La última era cómo se sienten en el desfile de orgullo. A mí ver esa aceptación y ver a las mamás en los eventos que se ponen las banderas transgénero, las banderas del arco iris y que aman a sus hijos, es lo más bello que he visto yo. Mi hijo es transgénero. Y nosotros nos sentimos muy, muy orgullosos de ir a desfilar porque no nos avergonzamos de él y nos gustó tanto que lo motivamos a él para ir el siguiente año. Me emocioné yo mucho de verlo a él porque él se sintió como muy orgulloso de que nosotros estábamos allí con él apoyándolo. Cuando yo miro a ustedes en los parades, me llena mucho de orgullo y de esperanza. Y también se me salen las lágrimas de los ojos, ¿no? Porque digo, ¿cuántos de nosotros no hubiéramos querido tener a nuestros padres marchando ahí? Después de 2 horas, cuando salen sonrientes, con esperanza y prometiendo que van a volver la siguiente semana, eso sucede en cada una de las reuniones. Mm-hmm.